Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar este magnífico libro de Génesis. Te pido Señor que al estudiar este tema, la serpiente, la mujer y la simiente, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos abra las mentes y los corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu querido Hijo Jesús. Amén. Bueno, quiero saludarles en forma especial a todos los que han venido hoy a esta presentación. Quiero también a saludar muy cordialmente a todos los que están viendo por televisión. Quiero darles a todos la bienvenida a este tema tan importante, la serpiente, la mujer y la simiente. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que noten que Jesús, según este pasaje, fue el Creador. Dice allí en San Juan 1 y el versículo 1, y vamos a leer también el versículo 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora noten el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero preguntar, ¿quién fue el creador según Juan 1, 1 y 3? El creador fue el verbo. ¿Y el verbo quién es? El verbo es Jesús. Porque en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el creador... De San Juan 1, 1 y 3 no fue ni más ni menos que Jesucristo. Ahora quiero ir un momento a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 para que ustedes vean la conexión con el texto que acabamos de leer. Génesis 1 y el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay tres ideas en Génesis 1.1 afines al texto de San Juan 1.1 1 y 3. Ambos usan la expresión en el principio. Ambos hablan de Dios y ambos hablan de la creación. Pero San Juan 1 deja muy en claro que ese creador fue quién. Fue Cristo Jesús, el agente activo. De la creación. Ahora, la corona de la creación que hizo Jesús al comienzo fue el hombre. Note lo que dice Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 28. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Hay dos ideas claves que quiero subrayar aquí, y ya les voy a decir cuáles son. Dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora viene el primer punto que quiero recalcar. Dice, y señoread. Un sinónimo para esa palabra sería gobernad o reinad. Es decir, la función que Dios le dio al hombre fue la de... Reinar. Pero cada rey tiene un reino, tiene un territorio. Ahora, ¿cuál era el territorio de este rey? Sigue diciendo en el versículo 28, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cielos, aguas y tierra. Es decir, el hombre fue colocado como rey del planeta Tierra. Su función era rey, su territorio era el planeta Tierra. Pero Jesús le hizo muy claro a Adán y Eva que para continuar reinando y para continuar teniendo este planeta como su esfera de gobierno, ellos debían obedecerle. Así que Dios puso una prueba en el huerto del Edén, porque Adán y Eva necesitaban escoger servir a Dios. Dios los creó, pero Dios tenía que darles la opción para escoger si querían seguir sirviendo a Dios o no. Así que Dios colocó en el huerto un árbol. Y quiero que noten lo que nos dice Génesis en cuanto a ese árbol. Génesis el capítulo 2 y el versículo 17. Génesis 2 y el versículo 17. En realidad vamos a leer el versículo 16 para el contexto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y ahora escuchen bien, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre, yo quiero que tú seas rey sobre esta esfera, sobre el planeta Tierra. Prometo bendecirte, fructificarte hasta lo máximo, pero tú tienes que escoger servirme. Así que tengo este árbol. Quiero que te abstengas de comer del árbol. Si te abstienes, vas a continuar disfrutando mi plan para ti. Si no, el mismo día que tú comas del árbol, ese es el día que tú vas a morir. Ahora es importante recordar eso. Que Dios le dijo al hombre, el mismo día que comas del árbol, ese día vas a morir. Quiero que recuerden eso porque vamos a volver a ello. Ahora vamos a tomar un paréntesis por un momento para hablar sobre la condición original de Adán y Eva cuando fueron creados. En su estado de inocencia, en su estadio de, estado de perfección, en su estado de santidad, Adán y Eva estaban desnudos, según dice Génesis, en lo que respecta a vestiduras humanas o vestiduras confeccionadas por seres humanos. Quiero leer ese texto que encontramos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 25. Génesis 2 y el versículo 25. Fíjense que antes de que pecaran, cuando estaban en su estado de inocencia y de perfección y santidad, la Biblia dice que estaban desnudos. Dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, comparecían ante Dios sin ninguna vergüenza. Ahora, yo quiero recalcar que cuando este texto dice que estaban desnudos, lo que significa es que no tenían ropas como las que usamos nosotros, de, de algodón, de gabardina, de seda, de lino. No tenían vestiduras artificiales. En realidad estaban cubiertos con un manto glorioso de luz, como el que cubre a Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios está cubierto con vestiduras blancas, pero que las vestiduras blancas son vestiduras de luz? Note lo que dice en los Salmos, el Salmo 104 y el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 104 y los versos 1 y 2. Aquí está hablando de la vestimenta de Dios. Dice allí: Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandeci engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahora noten el versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Cuál es la vestidura de Dios? Dice aquí, el que se cubre de luz como de qué, de luz como de vestidura. Así que cuando la Biblia dice que Dios está vestido con vestiduras blancas, en realidad son vestiduras de qué? Son vestiduras de luz. La luz que cubría a y Eva. Estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios. Después que pecaron, la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay otros pasajes en la Biblia que indican que las vestiduras son vestiduras de luz. Por ejemplo, leímos en nuestro último tema, Apocalipsis 12.1, donde habla de una mujer y dice que la mujer está vestida de qué. Está vestida del sol. Es decir, no son vestiduras artificiales. Es una vestimenta de luz. Cuando Jesús fue transfigurado en San Mateo 17 y el versículo 3, dice que los mantos que tenía le brillaban como la luz. Es decir, eran vestiduras de luz las vestiduras de Jesús. Adán y Eva estaban cubiertos con la gloria de Dios en su estado de perfección y santidad. Noten también el Salmo 8 y los versículos 3 al 5. Salmo 8 y los versículos 3 al 5 sobre la vestimenta de nuestros primeros padres. Hablando allí de la creación, dice, empezando en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho, es decir, al hombre, poco menor que los ángeles. Y ahora escuchen esto, y lo coronaste de qué? De gloria y de... Lustre o de honra, algunas versiones dicen esplendor. Y dice en el versículo 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ahí está la misma idea de que fue el hombre creado para ser señor, para ser rey. ¿Rey de qué? Sigamos leyendo: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, una expresión que significa todo lo pusiste bajo su gobierno ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios cubrió a Adán y Eva de gloria y de lustre, con un manto glorioso de luz. Y Dios le dijo a Adán y Eva, mientras ustedes me sean fieles, van a seguir gobernando. Van a disfrutar de esta esfera de dominio que es la tierra y van a estar cubiertos con este manto glorioso de luz. Vestiduras que representan la santidad y la justicia y la perfección de Dios. Pero luego vino la tragedia del pecado. Y quiero que noten cuál fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. El momento que pecan Adán y Eva, algo terrible sucede. Dice en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Yo pregunto ¿cuál fue el primer resultado del pecado fue que quedaron destituidos de qué de la gloria de Dios el manto de luz se fue y ahora se dieron cuenta que estaban qué que estaban desnudos es decir, el pecado los desvistió del manto de luz. El manto de luz representa la justicia, la perfección y la santidad de Dios. Ahora habían perdido eso porque habían pecado, habían escogido contrariar a Dios. Y quiero que noten qué hicieron ellos para resolver su problema. La última parte del versículo 7 dice, entonces... Cosieron hojas de higuera y se hicieron qué cosa? Y se hicieron delantales. Es decir, para cubrir la vergüenza de su desnudez, ellos hicieron delantales y ellos se cubrieron el cuerpo para ocultar su desnudez. Pero quiero que noten algo muy interesante. Aún después de cubrirse con las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos. Eso demuestra que lo que tenían era un manto de luz, que no era un asunto físico, sino que habían perdido el manto glorioso de santidad que los había cubierto. Noten el versículo 10. Esto es después que Adán y Eva se habían cubierto con las hojas de higuera. Dice cuando Dios viene buscándolo, y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba qué? Porque estaba desnudo y escondíme, pero para este tiempo ya no estaba desnudo, porque estaba cubierto con las hojas de higuera. Era así, la desnudez era una desnudez de la gloria de Dios. La luz de Dios no los estaba cubriendo, porque ahora estaban en un estado pecaminoso. Quiero que notemos que según la Biblia, cuando Adán y Eva escogieron contrariar a Dios, no solamente perdieron el manto de luz, sino que también perdieron su posición como gobernantes y perdieron su esfera de dominio. Es decir, su posición como reyes fue tomada por Satanás. Y el mundo sobre el cual ellos gobernaba, gobernaban también fue usurpado por Satanás. Vamos a Génesis el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 8 al 12 para luego ir al Nuevo Testamento para hablar de esta pérdida de dominio y del planeta. Génesis el capítulo 3 y el versículo 8. Dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pregunto, ¿tenían un bajo concepto propio ahora? ¿Tenían baja estima? ¿Tenían miedo? Claro que sí. ¿Tenían un sentido de culpa? Claro que sí. Se había creado división entre ellos y Dios. Piense todos los fenómenos psicológicos que aparecen como fruto del pecado. Para resolver estos problemas, hay que resolver el problema del pecado. Noten el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve que, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Dónde surgen los problemas matrimoniales? Cuando ellos rompen su relación con Dios, se rompe la relación entre ellos. Y todo el mundo empieza a echarse la culpa. Adán dice la mujer que tú me diste, está echándole la culpa a Dios. Y el hombre y, 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 y el hombre y la mujer dice la serpiente que tú hiciste. En otras palabras, está echando la culpa a la serpiente y a Dios. Tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás cuando estamos en pecado. No asumimos responsabilidad por nuestras propias decisiones, sino que tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás. Es decir, aparecieron todos estos problemas psicológicos como consecuencia del pecado. Perdieron su manto glorioso de luz. Y vamos a encontrar en San Lucas el capítulo 4 que perdieron su dominio y perdieron su territorio. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas el capítulo 4. San Lucas el capítulo 4. Es en el monte de la tentación a donde se encuentra el diablo con el Señor Jesucristo. Y el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo. Y quiero que note lo que sucede. Lucas 4 y empezando en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento... Todos los reinos de la tierra. Fíjense, Satanás le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Le está diciendo a Jesús, mira, todos los reinos del mundo yo estoy dispuesto a dártelos, porque a mí han sido entregados y a quien yo quiero se los doy. Ahora yo les pregunto, ¿quién le había entregado los reinos a Satanás? Adán. Porque el que fue colocado para gobernar sobre este mundo fue Adán. Adán es una palabra genérica que significa hombre, incluye hombre y mujer. Es decir, que ahora Satanás usurpó el dominio y quitó el planeta de las manos del hombre. El hombre necesitaba a alguien que rescatara lo que se había perdido, que eliminara el pecado, que vistiera de nuevo al hombre con la gloria de Dios y que le restaurara su posición como rey y le restaurara su territorio, el planeta Tierra. Lo que pasa es que dentro de la raza humana no había nadie que pudiese hacerlo. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. La raza humana necesitaba un redentor. Necesitaba un campeón que viniera para quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado al hombre para que nuevamente el hombre pudiese estar vestido con el manto glorioso de Dios, para que pudiese recuperar su posición como rey y para que pudiese recuperar su territorio, el planeta Tierra, y para que eliminando el pecado, el hombre pudiese nuevamente tener una vida balanceada, sin temor, sin baja estima propia y sin vergüenza. La pregunta clave es, ¿quién podía hacerlo? Bueno, Dios tenía una solución al problema. Vamos a mi versículo favorito de la Biblia. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ustedes pueden imaginarse la escena. Adán y Eva se encuentran en el huerto del Edén. Están temblando, escondidos en medio de los árboles del huerto. Desnudos, destituidos de la gloria de Dios, sabiendo que han perdido dominio, que el enemigo ahora ha tomado el reinado sobre ellos. Saben que han perdido el derecho al planeta Tierra y están temblando porque Dios ha dicho, el día que comas del árbol, ese mismo día vas a morir. No entendían a su plenitud lo que significaba morir porque no había muerte, pero sabían que era algo terrible. Y cuando están temblando... Dios desciende al huerto y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán dice, oh, me escondí en medio del huerto porque tuve miedo, porque estaba desnudo. En cualquier momento Adán está esperando que caiga un relámpago que lo destruya en el momento, en el acto. Pero Dios ha descendido al huerto para hablar con la serpiente. Yo quiero que ustedes noten que en Génesis 3, primero Dios habla con la mujer, luego habla con el hombre y finalmente termina hablándole a la serpiente. Quiero que noten lo que dice Génesis, el capítulo 3, Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás. Le está diciendo, si sí, tú le quitaste la gloria al hombre, tú le quitaste el reino, tú le quitaste el planeta, tú traíste toda clase de consecuencias, tú traíste la muerte al mundo, pero yo te estoy advirtiendo que algo va a pasar que te va a quitar el dominio. Nota en Génesis 3:15. Dios dice a la serpiente, y Adán y Eva están escuchando, esto se conoce como la primera promesa de salvación que Dios le dio al hombre, pero una promesa indirecta, porque aquí le está hablando Dios a la serpiente, pero Adán y Eva están escuchando lo que Dios le está diciendo a la serpiente. Así que es una promesa indirecta a ellos, lo que Dios le dice a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente o los seguidores de la serpiente, y la simiente de ella, la simiente suya. Fíjense que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero quiero que sepan que esa no es la enemistad verdadera. Hay enemistad entre serpiente y mujer y entre las dos simientes. Pero la verdadera enemistad es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Note lo que dice la última parte del versículo. Dice, esta es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Fíjense que la simiente es uno, porque dice en el calcañar, un calcañar. Y es la simiente de la mujer. Es decir, uno que va a nacer de la mujer. Dios le está diciendo a la serpiente, mire, yo voy a mandar una simiente al mundo nacido de mujer. Y esa simiente que nace de una mujer te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a causar dolor, le vas a herir el calcañar, pero te va a salir caro. Porque cuando tú le hieras el calcañar, el pie de él va a caer sobre ti y te va a aplastar la cabeza. La imagen que se está dando aquí es de una persona que está levantando el pie porque hay una serpiente en el piso y quiere que el pie caiga sobre la cabeza de la serpiente. Yo pregunto, si usted levanta el pie para pisar la cabeza de una serpiente, ¿qué le podría pasar a usted? La serpiente le podría morder qué cosa? El calcañar. Pero después de morder el calcañar... Dice que el pie iba a caer sobre la cabeza de la serpiente para aplastarle la cabeza. Ahora yo pregunto, ¿qué viene primero? La serpiente le muerde el calcañar a la simiente de la mujer o la simiente de la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente. ¿Qué pasa primero? Entonces, pastor, es una pregunta ridícula, porque obviamente primero la serpiente le muerde el calcañar y luego el pie le, le cae en la cabeza. Porque si el pie le cae primero en la cabeza, entonces, ¿cómo va a poder morderle el calcañar? Es decir, lo que está diciendo esta profecía es que va a venir una simiente nacida de mujer y que esta simiente nacida de mujer va a declarar en la guerra a la serpiente. En el proceso de la guerra, la serpiente va a herir a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer como resultado le va a aplastar la cabeza. Esta es una de declaración de guerra de Dios contra la serpiente. Ahora yo pregunto, ¿quién es esta serpiente que se menciona en Génesis 3.15? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9 identifica quién es la serpiente. Dice allí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién era esa serpiente? La serpiente es el diablo y quién? Y Satanás. Ahora yo quiero preguntar, ya sabemos quién es la serpiente de Génesis 3.15. La pregunta clave es, ¿quién es la simiente de la serpiente? Bueno, vamos a notar varios versículos de la Biblia. Vamos a notar Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Vamos a ver quién es la simiente de la serpiente o la simiente de Satanás. Dice en Juan 8 y el versículo 44, Jesús hablándole a aquellos que querían matarlo, dice, vosotros sois de vuestro padre quién? El diablo. ¿De quién eran simiente? Del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo pregunto, ¿esta gente era simiente de Satanás? Claro que sí, porque querían matar a Jesús. ¿Y quién quería haber muerto a Jesús? Satanás. Es decir, la simiente de Satanás son los seguidores que él usa para cumplir sus designios en la tierra. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Caín. Si ustedes leen en primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Yo no sé si captan algo interesante de ese versículo. Dice que Caín era de quién? Era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Y qué era Caín? Simiente de quién? Simiente de Satanás. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo nació, según Apocalipsis 12, que dice que el dragón o la serpiente se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Yo pregunto, ¿Satanás se le paró al lado de la Virgen María en persona para matar a Jesús cuando Jesús nació? No. Ustedes conocen el relato en San Mateo el capítulo 2 y el versículo 16, a donde dice que cuando los reyes magos no regresaron por Jerusalén, sino por otra vía... Herodes se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Quién era el cabecilla detrás de eso? Era Satanás. ¿Pero qué era Herodes? Herodes era la simiente de Satanás porque tenía el carácter de Satanás. Así que en Génesis 3.15, la serpiente es Satanás. A la serpiente, a Satanás le estaba hablando Dios. La simiente de la serpiente son los seguidores de quién? Son los seguidores de Satanás. Saben también en San Mateo el capítulo 13 y el versículo 38, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que la cizaña, que son los malos, son los hijos del maligno. Fíjense que el diablo tiene simiente, no son hijos literales. Es decir, no nacieron de una madre literal, pero son simiente de Satanás porque tienen el mismo carácter que tiene Satanás. Ahora yo pregunto, ¿quién fue la mujer que trajo al mundo a esta simiente? Cuando dice que iba a nacer de la mujer una simiente, ¿de quién nació esa simiente? Vamos a Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 nos explica quién era la mujer y quién era la simiente de la mujer. Dice allí en Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién fue la simiente nacida de mujer? No fue ni más ni menos que Jesús. Note también Gálatas 3 y el versículo 16. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Aquí habla también de la simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es quién? Tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente nacida de mujer? Cristo Jesús, que nació en este mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Noten Mateo, el capítulo 1 y el versículo 16. También sobre la identidad de la mujer y de la simiente. San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice aquí: Y Jacob engendró a José. Ahora escuchen esto: Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora ese versículo es crucial. No sé si lo leyeron con cuidado. Yo pregunto: ¿era Jesús hijo de José? ¿Nació Jesús de José? No, fíjense lo que dice el versículo. Dice: Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es decir, Jesús nació de María, pero no de quién? No de José. Ahora yo pregunto. ¿Todos los demás que están en la lista ahí en Mateo 1 nacieron de un hombre? Si ustedes miran la genealogía, dice, este hombre engendró a este hombre, engendró a este hombre, engendró a este hombre. Todos son engendrados por hombres. Pero cuando él llega al último en la lista, desconoce a José como el padre de Jesús. Dice que Jesús nació de María. Porque en Génesis 3, 15, dice que la simiente iba a nacer de una quién, de una mujer, sin la intervención de un hombre. Noten Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 5. Apocalipsis 12 y el versículo 5. Hablando aquí del nacimiento de Jesús, dice: hablando de la mujer, y ella dio a luz. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, yo quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes conocen aún algún hijo que no sea varón? ¿Alguien conoce un hijo que no sea varón? Yo no conozco el primer hijo que no sea varón. Conozco hijas que no son varón. Pero todo hijo es varón. No hubiera sido necesario poner hijo varón. Con hijo hubiera sido suficiente. Tuvo un hijo. Pero aquí se quiere recalcar que era un hijo masculino. Él te aplastará la cabeza. Tú le herirás a él en el calcañar. Es decir, la mujer iba a traer al mundo a una simiente masculina para hacerle la guerra a la simiente, para aplastarle la cabeza y quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado al hombre. Es decir, Dios le estaba diciendo a Satanás, mira, tú le quitaste al hombre su manto glorioso de luz, tú le quitaste su posición como rey, tú le quitaste el planeta Tierra. Tú traíste toda clase de trastornos psicológicos a su vida. Tú has introducido al mundo la muerte. Pero yo te quiero decir que tu poder va a terminar. Porque yo voy a mandar a este mundo una simiente nacida de mujer. Esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra a muerte. Te estoy declarando la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a causar dolor. Porque le vas a morder el calcañar, pero te va a salir caro. Porque cuando él venga y tú le hieras el calcañar, él va a levantar el pie y te va a aplastar la cabeza y te va a quitar a ti lo que tú le quitaste al hombre. Qué tremenda promesa para la nieve. Ahora ven vislumbres de luz. Dicen: la esperanza no está perdida. El enemigo va a ser ultimadamente vencido por la simiente de la mujer. Como paréntesis quisiera decirles que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero el Antiguo Testamento hebreo fue traducido como unos 200 años antes de Cristo al idioma griego, porque los judíos habían perdido en Alejandría, en el norte de África, el uso del hebreo y usaban el griego. Así que se tradujo el hebreo al griego. Y lo interesante es que en Génesis 3.15. La palabra que se usa simiente es la palabra griega sperma. Sperma en griego es un sustantivo neutro. Ustedes saben que tenemos en español masculino, femenino y neutro el, la, lo. La palabra sperma debe llevar el artículo neutro. No es una palabra masculina, es una palabra neutra. Pero saben lo que hacen los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento. Hacen una cosa que gramaticalmente como que no cuadra. Lo que hacen es a ese sustantivo neutro, esperma, le ponen un artículo masculino. En vez de tosperma, ponen ho sperma. Es decir, el artículo no cuadra en género con el sustantivo. Porque ellos entendían que esta simiente iba a ser una simiente masculina, no era una semilla. Literal, sino que era una persona, una persona masculina. Ahora regresemos otra vez a lo que leímos de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Dice allí: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque mil años después que comas, morirás. Porque 930 años después de comer del árbol, morirás. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo iban a morir a la nieve? El día que comieran del árbol. Ahora, lo interesante, mis queridos hermanos y amigos. También los que están viendo por televisión. Ese día no murió Adán. Génesis nos dice que Adán murió de 930 años. Entonces uno dice, ¿cómo se cumplió esto que dijo Dios? Que dijo, el mismo día que comas del árbol es el día que vas a morir. Algunos dicen, bueno, comenzó a morir ese día o morir, murió espiritualmente y dan toda clase de explicaciones. Pero Dios está diciendo, el día que tú comas de este árbol vas a dejar de existir. Ahora yo pregunto, ¿por qué Adán no murió ese mismo día? ¿Por qué Eva no murió ese mismo día? Oh, vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Génesis 3, 21. En este momento, Adán y Eva estaban en qué condición? Desnudos, destituidos de la gloria de Dios, sin santidad, en pecado. Y se ponen hojas de higuera nada que tapa la vergüenza de su desnudez, pero ahora Dios sí va a tapar su desnudez. Noten Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Jehová Dios. ¿Quién los vistió? Dios. ¿De qué eran las túnicas? De pieles. Yo pregunto, ¿qué necesitan hacer ustedes para conseguir la piel de un animal? Para adquirir la piel de un animal, ¿el animal tiene que qué? El animal tiene que morir, tiene que matar al animal. Yo pregunto, ¿qué hubo ese día cuando Adán y Eva pecaron? Murieron por lo menos dos animales. Porque dice, no dice piel, sino que dice qué cosa? Dice túnicas de pieles. Es decir, ese día murieron dos animales, probablemente corderos, porque en... Génesis 4.1 dice que Abel cuidaba corderos, ovejas. Es decir, ese mismo día, cuando Adán y Eva pecaron, cuando se dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Dios mandó a que se sacrificaran dos corderos. Y cuando la sangre de los corderos fue derramada, Dios tomó las túnicas de pieles y vistió la desnudez de Adán y Eva. Ahora, ¿qué representa esto? Yo quiero que ustedes vean el dilema en el cual se encontraba Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba entre la espada y la pared. Porque Satanás le dice a Dios: Mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol iba a morir. Si tú no matas al hombre, si no tú no destruyes al hombre, entonces tú eres mentiroso y no eres justo, porque la justicia exige que, que ellos sean castigados. Pero Satanás dice: pero si tú los castigas con la muerte, cómo un Dios de amor va a hacer eso? Pone en conflicto el amor y la justicia de Dios. Si lo castigas, no lo amas, y si no lo castigas, no eres justo. Dios tenía que proveer un medio para ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Ahora Satanás vio ese primer sacrificio. Dice, hmm, mueren dos animales, se derrama la sangre de esos animales y Dios ahora toma las pieles de esos animales para cubrir la vergüenza de su desnudez. Hmm, ¿Será que esa simiente, que me va a aplastar la cabeza cuando venga, ¿será que esa simiente va a venir? Y la Biblia dice que, que en el sistema de sacrificio, sacrificio se colocaba la, la mano sobre la cabeza del animal, se confesaba el pecado sobre la cabeza del animal. Probablemente eso fue lo que pasó. Y Satanás dice mire, confiesan su pecado sobre la cabeza del animal, el animal sufre la muerte, y eso cubre la vergüenza de su desnudez. ¿Será entonces que la simiente que va a venir nacido de mujer va a sufrir el castigo que deben sufrir ellos? para que nuevamente la vergüenza de su desnudez sea cubierta con la justicia de Dios. Satanás empezó a entender que Dios estaba diciendo que la simiente iba a recibir los pecados de la raza humana y que iba a morir por esos pecados y que como consecuencia de su muerte la vergüenza de la desnudez del hombre iba a ser cubierta. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Para que ustedes vean que la Biblia enseña esto. Este es un pasaje hermoso, muy bien conocido, dicho sea de paso, por la mayoría de los cristianos. Dice allí, en San Pedro, su primera epístola. Capítulo 1 y el versículo 18 y 19, lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Por el sacrificio de qué cosa? De Cristo como un qué. Como un cordero sin mancha y contaminación. Y ahora fíjense, desde cuándo murió Jesús. Dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan se hizo antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan hecho antes del pecado, implementado cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Déjame explicarles lo que quiere decir eso. Ese día, cuando Adán y Eva debían morir, hubo una muerte. Pero no la sufrieron ellos. La, suf la sufrieron la muerte esos corderos. En otras palabras, en el momento cuando se estaban sacrificando los corderos, Jesús, el creador de toda la raza humana, se estaba presentando delante de su Padre y estaba diciendo, Padre, yo sé que nosotros dijimos que Adán y Eva deben morir el día que comieran del árbol, pero Padre, yo ahora mismo ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos. Es decir, ese día hubo una muerte en figura, en promesa. Dios estaba prometiendo a través de Jesús que algún día Jesús iba a morir como cordero de Dios para quitar todos los pecados del mundo. Eso iba a ser la simiente. Por su muerte iba a restaurar al hombre y cubrir la vergüenza de su desnudez. En ese sentido, le iba a aplastar, ¿qué cosa? Le iba a aplastar la cabeza. ¿Creen ustedes que Adán y Eva se alentaron grandemente cuando escucharon estas palabras? Fíjense que Dios primero les dio la promesa antes de echarlos del huerto del Edén. Génesis 3:15 dice, voy a aplastar la cabeza de la serpiente. Y luego Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo serás tornado. Dios siempre da lo positivo primero. Y luego en el versículo 21 dice, no te preocupes, algún día la vergüenza de la desnudez será cubierta por los mantos preciosos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Satanás escuchó estas palabras y vio el sacrificio, él dijo, yo no puedo permitir que esa simiente venga. Porque si yo permito que esa simiente venga, me va a aplastar la cabeza. Así que yo no voy a permitir que venga a este planeta. Y desde ese momento Satanás se propuso a impedir que la simiente pudiese venir aquí al mundo. ¿Saben ustedes a dónde encontramos la primera ilustración? En la historia de Génesis 3:15. En la historia de Caín y Abel. Vamos a mirar. En la historia de Caín y Abel, ¿hay una mujer? Sí, ¿quién es? Eva, la madre. En la historia de Caín y Abel, ¿hay dos simientes, una mala y una buena? Sí. En la historia de Caín y Abel, ¿hay enemistad? Sí. En la historia de Caín y Abel, ¿está involucrado una serpiente Satanás? Sí, porque en primero de Juan 3:12 dice, "No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién quería ver muerto a Abel? No primordialmente Caín, sino quién? Satanás. Inmediatamente nos preguntamos por qué razón es que Satanás quería haber muerto a Abel, sencillamente porque retumbaba en los oídos de Satanás la promesa de Génesis 3:15. Dios va a mandar una simiente al mundo, nacido de mujer, que me va a hacer la guerra y me va a aplastar la cabeza. Y Satanás sospechó que esa simiente podía ser quien Abel. Por lo tanto, Satanás dice, yo acabo con Abel y como ya no hay simiente, no se cumple Génesis 3.15. No me aplastan la cabeza. Pero los planes de Dios no conocen derrota. Noten Génesis el capítulo 4 y el versículo 25 para que vean que esta interpretación es correcta. Génesis el capítulo 4 y el versículo 25, después que Caín mata a Abel, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. El nombre Seth significa sustituto, significa reemplazo. Llamó su nombre Seth. Y ahora explica por qué. Porque Dios dijo ella: Me ha sustituido otro hijo. En realidad, en el hebreo dice: Me ha sustituido otra simiente. En lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios dice, ah, tú me mataste a Abel, aquí te mando otro, aquí está Seth. Y pronto Satanás se da cuenta que matando la simiente de nada le sirve, porque Dios, Satanás mata a una y Dios trae a otro. Así que Satanás pronto se da cuenta que lo que está haciendo Dios es, está formando un linaje de donde finalmente va a venir la simiente. Él se da cuenta que todas estas simientes preliminares no son las simientes porque todos son pecadores. Abel pecó, todos los demás, se pecó, todos eran pecadores. Esto no puede ser la simiente prometida porque tiene que vivir sin pecado. Ah, ya sé. Lo que Dios está haciendo es preparando un linaje. Y finalmente de ese linaje de gente convertida, gente santa, es que va a venir el Mesías. Entonces yo tengo que acabar es con el linaje. Y como vamos a estudiar cuando analicemos la historia del diluvio, Satanás entremezcló a los hijos de Dios, que son el linaje de los fieles, con las hijas de los hombres, las descendientes del malévolo Caín. Y el fin era entremezclando el linaje de los justos con el linaje de los injustos, entremezclándolos en matrimonio, de que los hijos de Dios perdieran su identidad y desapareciera el linaje, porque si desaparecía el linaje, desaparecía la posibilidad de que viniera la simiente prometida al mundo. Todo el Antiguo Testamento tiene esta batalla como centro. Satanás obrando para que la simiente no pueda venir y Dios preparando el mundo para traer al mundo a la simiente. Y saben que Satanás antes del diluvio casi tiene éxito. Porque de los millones de personas, las millones de personas que había en el planeta Tierra antes del diluvio, solamente ocho permanecieron fieles a Dios y se salvaron finalmente. Es decir, si Dios no hubiera traído el diluvio, hubiera desaparecido el último justo del planeta Tierra y Dios no hubiera tenido un linaje a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Porque Satanás sabía que su propia existencia estaba en juego. Satanás sabía que si él permitía que esa simiente viniera, que la simiente le iba a hacer la guerra y le iba a aplastar la cabeza. Y Satanás no pudo en el Antiguo Testamento impedir que la simiente venga. Porque en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto en que Dios había determinado, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y Satanás dijo: Ahora no pude impedir que viniera, pero ahora que nació lo voy a matar. Y se paró al lado de la mujer para matar al niño. Pero no tuvo éxito. Dios ganó la victoria y trajo la simiente al mundo.